Hola niños, hola niñas, soy el profesor Héctor Romero. Estoy aquí para enseñarles una actividad artística en la cual vamos a medir, trazar, recortar, doblar, pegar y armar utilizando círculos. Espero que la realicen conmigo. Los materiales e instrumentos a utilizar serán cartulina o papel bond de color rojo, amarillo, naranja, verde claro, verde intenso, azul claro, azul intenso, negro y blanco. También utilizaremos regla, pegamento en barra, tijeras y compás. Nuestro primer paso será darle al compás la medida para trazar los círculos que necesitaremos. Con medida de 2 pulgadas, trazamos 4 círculos rojos. Con esa misma medida trazaremos los siguientes círculos. Un círculo amarillo, un círculo naranja, un círculo azul intenso, un círculo verde claro y uno negro. Además de estos círculos de 2 pulgadas, trazaremos otros con otras medidas. Uno de 4 pulgadas en azul claro, uno de 1 pulgada en verde intenso, otro de pulgada y media en blanco y el último con 1/4 de pulgada en color negro. Con todos los círculos ya trazados, ahora procedemos a recortar cuidadosamente con la tijera cada uno de ellos siguiendo la línea de trazo. Algunos círculos serán doblados por la mitad. 2 de los 4 círculos rojos. El círculo verde claro. El círculo amarillo. El círculo naranja, el círculo azul intenso, y los círculos verde intenso, que son de menor medida. El círculo negro recibirá un doblez especial. Le dividimos por la mitad y hacemos un nuevo doblez para que quede de la forma siguiente. El siguiente paso será pegar y armar. El círculo blanco irá sobre el círculo rojo de la manera que se ilustra. Sobre el círculo blanco pegaremos el pequeño círculo negro.
evitando el centro. Ahora pegaremos los dos círculos rojos que fueron doblados por la mitad sobre el otro círculo rojo que no fue doblado. Uno por la parte de enfrente, de la forma como se muestra, y el otro lo pegaremos por el reverso. Sobre el círculo naranja que fue doblado por la mitad, pegaremos el círculo azul intenso que también habíamos doblado por la mitad, para luego sobre este pegar el círculo verde claro y finalizar pegando el círculo amarillo. Ahora procederemos a pegar el círculo negro que fue doblado de forma diferente con el primer círculo rojo. Con esto iniciamos nuestro proceso de armar la figura. El siguiente paso será anexar el primer círculo rojo con el segundo, para luego pegar el conjunto de círculos de colores en la parte de abajo. Ahora pegamos nuestra figura sobre el círculo azul claro de mayor tamaño. Para finalizar nuestra actividad artística, pegaremos los círculos verde intenso que hemos doblado por la mitad a manera de hojas, tal como lo podemos apreciar en el vídeo. Y este es nuestro resultado final. Espero que les haya gustado esta actividad y que la hayan realizado conmigo. Me despido no sin antes recordarles que sigan tomando las medidas de bioseguridad. Nos vemos en una próxima sesión de arte. Hasta pronto.